Elche, que hoy se encuentra con nosotros, es la principal protagonista de esta sala. Llevábamos ya mucho tiempo detrás de ella, teníamos ganas de que expusiera su obra en el Observatorio del Arte y por fin ella va a ser una de las artífices que han pasado a lo largo de toda esa temporada del 2010 por el Observatorio del Arte. Y por eso, dentro de los agradecimientos, aparte de agradecerle a Arantxa que esté hoy aquí con nosotros, quiero agradecer de una manera especial a todo el equipo que ha trabajado a lo largo de toda esta temporada conmigo, que aunque hoy entre ellos está aquí Cristina y Alicia, y está por ahí también la otra Cristina y María Ángeles. Hay dos personas especiales que trabajan a lo largo de todo el año en esta sala y en el Molino, que también tiene Arantxa expuesta allí, también obra suya, que son Alicia y Marco. Para nosotros son dos pilares importantes y el que estemos hoy aquí también ellos. Bueno, gracias a ti sobre todo y bueno, en nombre del Ayuntamiento, a todo el equipo que me ha ayudado a trabajar. Ha sido una experiencia estupenda. Y bueno, no me toca lo peor, que es hablar, ¿no? Lo fácil es meterse en el estudio a trabajar y colgarlo y luego ya lo que es la explicación, pues con palabras es más complicado porque bueno, yo trabajo sobre todo la imagen visual, ¿no? Entonces, bueno, generalmente cuando hago exposiciones tengo muy en cuenta el espacio, ¿no? Entonces vine, el espacio ya lo conocía porque he venido a visitar otras exposiciones. Pero bueno, cuando vine ya pensando un poco en lo que tenía que preparar aquí, me interesó mucho, a partir del espacio, el entorno, ¿no? El entorno del paisaje que rodea tanto el molino como esta sala. Por eso me interesaba dejar las ventanas abiertas y las ventanas y el paisaje forman parte también de la propia exposición. Alone, never know.